La campaña electoral para las elecciones generales 2021 inicia oficialmente desde las 0 horas de este jueves 31 de diciembre de 2020 y se extiende hasta las 23 horas con 59 minutos del día jueves 4 de febrero de 2021. En este periodo, los candidatos y candidatas que están calificados en firme para binomio presidencial, asambleístas nacionales, provinciales, de las circunscripciones del exterior y parlamentarios andinos, podrán realizar sus actividades proselitistas tanto a través de caminatas y caravanas motorizadas, así como mediante franjas publicitarias en prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales. Para las caminatas y caravanas, el Consejo Nacional Electoral aprobó un protocolo para la prevención de la COVID-19 que establece las medidas de bioseguridad que las organizaciones políticas deberán implementar en estos eventos, mientras que para difundir sus propuestas de campaña a través de los medios y vallas publicitarias. La autoridad electoral aprobó el fondo de promoción y el límite del gasto electoral para cada una de las dignidades de acuerdo al artículo 202 del Código de la Democracia. Las organizaciones políticas y sus candidatos o candidatas están impedidos de contratar publicidad por cuenta propia en los medios de comunicación y vallas publicitarias. Además, están totalmente prohibidos los mítines. En cuanto a las caminatas y caravanas motorizadas, el CNE estableció los siguientes lineamientos. Para las caravanas, en las ciudades con más de 100.000 electores, están permitidas caravanas de hasta 50 vehículos. En ciudades con 10.000 a 100.000 electores, hasta 30 vehículos. En ciudades con menos de 10.000 electores, máximo 20 vehículos. Para las caminatas, en ciudades con más de 100.000 electores, máximo 200 personas. En ciudades con 10.000 a 100.000 electores, máximo 150 personas. En ciudades con menos de 10.000 electores, máximo 100 personas. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales serán quienes autorizarán a las organizaciones políticas los recorridos y dictarán los lineamientos propios de cada una de sus jurisdicciones para su realización. Si los partidos o movimientos políticos organizan actividades electorales no planificadas, serán sancionados conforme a la normativa de salud. Prohibiciones. Según el artículo 203 del Código de la Democracia, durante la campaña electoral se prohíbe la publicidad o propaganda de las instituciones del Estado en todos los niveles de gobierno, salvo las excepciones que se detallan a continuación. Cuando se requiera en las obras públicas informar a la ciudadanía sobre cierres o habilitación de vías u obras alternas o lugares alternos. En situaciones de emergencia, catástrofes naturales, cuando se requiera informar a la ciudadanía sobre medidas de seguridad, evacuación, cierre o habilitación de vías alternas. Cuando se requiera informar temas de importancia nacional, tales como campañas de prevención, vacunación, salud pública, inicio o suspensión de periodos de clases, seguridad ciudadana u otras de naturaleza similar. Además, se prohíbe durante la campaña electoral entregar donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos no autorizados por la autoridad electoral, contratar en forma directa o por terceras personas espacios en cualquier modalidad en radio, televisión, medios digitales o prensa escrita para realizar campaña electoral. Quienes cometan estas infracciones serán sancionadas con multas de 11 a 20 salarios básicos unificados y o la suspensión de los derechos de participación política desde 6 meses hasta 2 años. Asimismo, se sancionará a quienes durante la campaña electoral incurran en actos de violencia política de género con 21 hasta 70 salarios básicos unificados según el artículo 279 del Código de la Democracia. Está también prohibido emitir publicidad que induzca la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religioso-política y toda aquella que atenta contra los derechos, así como la utilización de niñas y niños o adolescentes en programas u espectáculos de proselitismo político, como lo establece el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su artículo 52, numeral 2. Cuando en la campaña electoral, en los espacios de los medios de comunicación diferentes a la publicidad dispuesta por el Consejo Nacional Electoral, se afecte la honra de un candidato o candidata, el medio de comunicación social que emitió el espacio debe permitir inmediatamente la réplica del aludido en la misma proporción de tiempo de duración, pautaje, extensión, sección,
según sea el caso de la emisión inicial. El incumplimiento de esta disposición será sancionado con una multa entre 11 y 20 salarios básicos unificados. En este sentido, el Consejo Nacional Electoral hace un llamado a las organizaciones políticas y a los candidatos y candidatas a llevar adelante una campaña electoral de tolerancia y respeto mutuo, que fomente el debate argumentado, la cultura de paz y la convivencia democrática, descartando la violencia política y las agresiones personales contra el adversario para el beneficio de todos los ecuatorianos. El CNE vigilará el cumplimiento de la normativa legal y constitucional vigente para garantizar el pleno ejercicio de participación de todos los ecuatorianos y el respeto a la voluntad que expresen el próximo 7 de febrero de 2021 en las urnas. Elecciones Generales 2021. Ecuador unido en democracia.